¿Te hiciste presente en el lugar? Bueno, eh, ¿a qué se debe y qué, qué vías de mejora hay para esto? Bien, en realidad yo me hago presente porque dentro de mi trabajo tengo a cargo también el área de, de la Subsecretaría de Atención al Vecino, ahí está el ingeniero Pablo Macía. Este, habíamos contratado al agrimensor para que haga los trabajos de medición, de efectivamente para saber los límites reales del lote con respecto al, al río y demás. Este, por eso me hice presente el lugar este, para contratar, este efectivamente la situación, lo cual, bueno, es lo que comenté. Nosotros entendemos que el lote está bien demarcado, no había complicaciones, porque también había detrás de esto toda un, todo unas personas que opinaban que en realidad la persona estaba invadiendo espacio público, de que el lote era mucho menor, etcétera. Bueno, toda esa duda eh, había que. ...verificarlas y por eso se había contratado a la CRIMENSOR. Eh, la realidad es que el trabajo que realizó, el, el lote está bien... Eh, ...el tema de los gaviones está este, dentro del lote de la persona... ...en algunos sectores, y este, el sendero pasa por el lote de, la, de las vecinos... ...de todos los vecinos que están ahí. Eh, lo que planteamos fue, bueno, nosotros a raíz de esto... ...hicimos un informe que se eleva al Consejo Liberante... ...para que ellos también tomen conocimiento... Y bueno, después lo que se viene trabajando de lo que el Consejo Liberante la semana pasada sancionó: este, que se trabaje en la opción primero de lograr un acuerdo eh, a través de una servidumbre de paso. Y en caso de que alguno de los eh, afectados no, no quiera acordar, este, bueno, la municipalidad puede accionar a una, a una expropiación. Eh, la realidad es que todo lo que tenga que ver como para poder generar este, nuevamente el sendero, bienvenido sea. En eso nosotros este, ponemos toda la energía. También trabajamos en coordinación justamente con el tema de las juntas vecinales y también con gente de Salmonio que se ha acercado para poder lograr eh, todo aquello que nos permita este, volver a tener un sendero que sea, este, primero, libre, segundo que no tenga ningún tipo de, de interferencia o de interrupciones, porque bueno porque en realidad eh, vuelvo nuevamente un poco a la primicia, todo este tema del sendero no arranca por una cuestión de límite, arranca por una cuestión de eh, mordura de perros. Esto después se deriva en todo esto que bueno, eh, entramos en una, en una discusión este, que se fue generando en el tiempo, este, con ordenanzas de por medio, la realidad es que en el año 2005 se habían generado ordenanzas. Este, el tema es que si eso no se eleva a donde corresponde y no se inscribe como tierra pública la realidad es que estamos en un problema porque no se ha realizado también en ese momento el trabajo puntual de, de, de seguir el tema entonces Ordenanza que después eh, después de 12 años, 13 años queremos aplicarla, es complejo desde el punto de vista porque no la instrumentaste. O sea, quedó algo como una buena intención, pero después no, la, no, la, no la llevaste a la práctica. ¿Hubo comunicación con los vecinos? Mira, nosotros ahora vamos a entrar a una instancia de, de nuevamente de diálogo, ya que el Consejo Liberante no ha generado este espacio. Seguramente es a través del área de la Secretaría de Gobierno, porque entendemos que el área política del municipio. Vamos a empezar a interactuar con los vecinos para primera instancia ver si podemos firmar estos acuerdos de, de ser de paso. Hay un montón de opciones que nos dan ahí dentro de la ordenanza con el, para poder hacer negociaciones que permitan el, el, el recupero. La realidad es que no queremos afectarle más tierra que la que corresponde, porque entendemos también la realidad que el que compró. Eh, tiene sus derechos, este, pero bueno, lograr algo que nos sirva a ambas partes. Por un lado la comunidad, porque el sendero es parte de nuestra, de nuestra historia, de nuestra cultura, de, de, de lo que fue histórico. Por otro lado entendemos que el crecimiento, lógicamente, va, va generando otra... Hace 20 años no habían casas, hoy hay casas, la gente compró con determinada cosa. Bueno, hay que buscar siempre los nexos y los caminos para poder este, lograr este, la armonía y que todos convivamos en paz. digamos yo no le pongo ni a favor ni en contra de nadie, simplemente tratemos de buscar los mecanismos que están a nuestro alcance como para poder acercar las partes. En eso es lo que vamos a ponernos a trabajar prontamente como para poder con cada uno de los frentistas este, trabajar este, proyectos que nos sirvan a ambos, eh, siempre en pos de lograr el objetivo. También con respecto al tema de la Junta y de la Fundación, hay otros proyectos que también ellos están presentando, no descartamos ninguna, seguramente todas son viables, y para esto también hay todo un trabajo que estamos pidiendo en la gente de recursos hídricos, que se puedan hacer presentes, porque eso nos va a permitir por lo menos saber a ciencia cierta hasta dónde nosotros podemos y qué es lo que corresponde este, trabajar sobre el río. Porque el, eh, nosotros estamos viendo el río hoy, el tema es que también hay que ver que el río tiene, como todo eh, afluente natural, tiene máximas y mínimas, este, condiciones de mayor lluvia o menos lluvia, este una buena una nevada... Este, extrema que hemos tenido con el hace muchos años, que bueno por ahí no se están dando ahora, pero siempre esto puede volver, eh, puede generar desborde. En el río justamente ha tenido marcas este visibles, por algo la gente colocó en su momento los gaviones... Hago un recordatorio. En el caso de donde está la vecina este, Calvet, es un, ese, ese, esos cabines se colocaron entre años 95-96, o sea, hace muchos años, no es de ahora que se colocaron. Y se colocaron por algo. O sea, no están marcando por qué los colocaron y por qué las personas que en ese momento los colocaron lo hicieron con tal fin. Entonces, no hay que solamente mirar la mirada eh, del hoy o la mirada de lo que a mí me conviene o lo que no me conviene, sino hay que mirar las cosas con más objetivo. Y para eso tienen que estar todos los actores. El Estado como, como ente fiscalizador y como mediador en todo esto para lograr lo, lo, los acuerdos, me parece fundamental la participación del Consejo Liberante, porque creo que ahí ellos han tomado una aposta que es importante y lo han hecho desde el ámbito de primero dar herramientas para que nosotros podamos hacer acuerdos, que eso es importante. Eh, tratar de sentarnos con cada uno, buscar este, lo, los puntos eh, eh, que nos vamos a poner de acuerdo seguramente rápidamente. Nosotros vamos a ofrecer toda la ayuda y toda la colaboración que podamos del, del municipio porque entendemos la problemática. Y por otro lado, este, también decirle a la comunidad que nunca hemos dejado, lógicamente hay que respetar los tiempos, eh, esto hay que hacerlo siempre de lo formal. Tenemos todas las acciones que el municipio ha llevado adelante, todos los controles que se han hecho, nada se hace un día para otro, pero hay que trabajar con decisión, con determinación, pero siempre poniendo por delante que tenemos que llegar a acuerdos ¿no? como sociedad civilizada ¿no? de que nos permitan soluciones este, realmente integrales y para todos.